Ayara en el crucero, Carlos vio una mujer con pelo morado. Ella robó el collar de la señora Mendoza. El collar vale millones de dólares. Carlos es una persona solo que sabe. Carlos estuvo enojado y no divierte. Estás de mal humor. ¿Por qué estás de mal humor? Estoy pensado en cosas más importantes. Por ejemplo, estamos en el crucero para divertirnos. Teresa, no tengo tiempo para divertirme. Tengo cosas importantes que hacer. Oh, sí, sí. ¿Cómo andar muy preocupado por el barco? No es eso. ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Es un secreto. Me encantan los secretos. Tu secreto es mi secreto. No se lo digas a nuestros padres, por favor. Tu secreto es mi secreto. ¿Recuerdas a esa mujer diferente? La mujer que tiene la apariencia de un insecto. Carlos le dice que la mujer insecta le robó un collar especial a la familia Mendoza. Teresa, tú eres la que sabes todo. ¿Dónde está ella? Está en el buffet de medianoche. Es posible, Teresa. Vamos, Carlos, vamos a buscarla. Carlos y Teresa van a buscar a la mujer insecta en el buffet de medianoche. Ellos comen la cena y ellos bailan. Carlos y Teresa buscan a la mujer insecta. Carlos, debes bailar y hablar con la mujer insecta. No quiero bailar con ella. Carlos, es muy importante. Los Mendoza necesitan tu ayuda. Carlos camina a la mujer insecta. ¿Quieres bailar? Tú eres muy joven para mí. ¿Cuántos años tienes? No importa. Pues sí, vamos a bailar. Me gusta la música. Carlos camina con ella. Tiene miedo. Quiere hablar con ella, pero no sabe qué decirle. Carlos y la mujer insecta hablan mientras bailan. Su nombre es Lina Tyler. Vive en Nueva York. Quiere ir a México para ver Chichen Itza. No le habla a Carlos de su trabajo, pero Carlos sabe que ella es ladrona. Que te conozco, creo que recuerdo. Tú estabas en ese crucero ayer. Carlos tiene más miedo que nunca. Tú robaste un collar. Sé que robaste un collar. Sé que lo tienes ahora. No sabes nada. Dame el collar de los Mendoza. Mira, nieto, no me hablas más de eso. Vas a tener problemas. Vas a tener muchos problemas. No más, no más. Lina se va. Carlos está muy enojado. Quiere regresar a su dormitorio. No quiere hablar de nada. No quiere bailar. Solo quiere dormir.